La tradicional fiesta grande de Chiapa de Corzo es una celebración llena de música, danza, artesanías, gastronomía, diversión y, eso sí, llena de ceremonias religiosas. De acuerdo con la tradición, estas festividades datan del siglo XVII, tras la llegada de la imagen del santo patrono San Sebastián Mártir a esta ciudad. Con relación a una persona que sacrificó su vida por otras personas, él dio su vida y lo pusieron en una cruz y lo comenzaron a tirar las flechas. Y por eso nosotros el 20 de enero celebramos a San Sebastián. Fue un soldado romano y se dedicó a trabajar con el emperador y sucesivamente también se dedicó a la fe católica. Cuando el emperador se enteró, hicieron que detener a San Sebastián, sí, y la primera vez pues le lanzaron flechas. Es a este santo a quien habitantes de este pueblo cobijan durante un año en sus hogares, agradecen los favores otorgados y una vez al mes realizan rezos con gran devoción. 12 años esperaron para tener a San Sebastián aquí en la familia. Los gastos pues no se puede saber. Es un compromiso muy grande porque se espera muchísima gente, ya no es nacional, sino ya la fiesta es internacional. La lista de espera para recibir a San Sebastián Mártir en los hogares de Chiapa de Corzo es tan inmensa como la fe de los creyentes. Aproximadamente hasta el 2038 está San Sebastián, tiene priostes. Además, durante esta celebración se venera al Señor de Esquipulas, conocido también como Cristo Negro, y a San Antonio Abad. Tiene las mismas características San Sebastián con los dos santos. Esos son dos santos que se ha retomado con un gran afecto de fe para el pueblo mágico, que es Chiapa de Corzo. Los parachicos, quienes ofrendan su danza con máscara de madera, zarape de colores y chinchín en mano, se acercan a la imagen para tocarla, persignarse y agradecer los favores recibidos durante todo el año. En La Lente, Gerardo Ruiz, Tamara Longines, 10 Noticias.